Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi brother de corazón azul, estamos regresando de la Navidad, la verdad. Le deseamos de corazón a todos nuestros brothers que se la hayan pasado súper bien, en unión de toda la familia azul, la verdad, celebrando, festejando sanamente, pero sobre todo, señores, cuidándonos con responsabilidad, porque ya saben cómo está ahorita nuevamente la pandemia, pegando a todo lo que da. Pero somos más los buenos, señores, y la verdad es que la vamos a brincar. Bueno, mi banda azul, hoy en la noria se soltó el bombazo, la verdad, increíble la noticia. Bueno, no increíble, ya sonaba por ahí el río, como dicen, y si el río suena es porque algo trae. Bueno, ¿qué se abrió hoy en la noria, señores? Que Robert Dante Siboldi ya tocó las puertas para poderse llevar a Jonathan Rodríguez y a Luis Romo al América. Fue una de las condicionantes que puso Robert Dante Siboldi al momento de que el América lo abordó, lo tomó como un prospecto para dirigir a su equipo. Y señores, el América ya abrió la cartera y dijo, va, si tú dices que vamos por el campeonato siguiente, adelante. Y le abrieron la cartera a Roberto Dante Siboldi. Nada más hay que ver si Cruz Azul lo suelta ahora, si los dirigentes de nuestro equipo azul los da, los vende, porque pues también el importe que están pidiendo creo que está bastante, bastante alzadito. Por Jonathan Rodríguez están pidiendo casi los 15 millones de dólares y por Luis Romo 8 millones de dólares. Entonces la negociación está fuerte, hay que ver cuánto les ponen sobre la mesa a estos brothers del América y cuánto suelta nuestro equipo Cruz Azul, o por cuánto, mejor dicho, suelta nuestro equipo Cruz Azul a estas dos bujías que la verdad son pieza clave e importante en nuestro equipo azul. Bueno, al menos que nos vayan a traer jugadores mejores que ellos, pues qué bueno, pero estos dos jugadores ya están acoplados, ya están ambientados, ya están bien con la camiseta azul y creo que jugaron muy bien este torneo pasado que tuvimos de Guardianes 2020. Bueno, mi banda, como siempre, aquí mi 042 esmerándose, les vamos a dar lectura a un comunicado que nos tiene preparado para toda la banda azul. Y claro que sí, vamos a leer el comunicado que nos tiene mi 042 por acá. Gracias, mi 042, por la rola, gracias por la información que nos tienes dada aquí a toda la banda azul. Y dice, bombazo hoy en la noria, Robert Dante Siboldi habría pedido a Jonathan Rodríguez y a Luis Romo para el América. Los dos mejores jugadores de Cruz Azul en 2020 serían pretendidos por el América, ya que se espera que presenten a Roberto Dante Siboldi como su director técnico en los próximos días. A dos semanas y un día de la renuncia de Robert Dante Siboldi al banquillo de Cruz Azul, las informaciones aseguran que el uruguayo está a solo una firma de asumir como nuevo entrenador del Club América, institución con la cual ya ha tenido pláticas y hoy lo busca tras despedir a Miguel Herrera. Mientras en la máquina, señores, todavía no tenemos director técnico. Después del adiós del uruguayo, la directiva busca cerrar al entrenador antes del fin de la próxima semana. Este lunes 28 de diciembre inicia la pretemporada en nuestro equipo celeste, que contará con Armando González como líder interino. Sin embargo, el fútbol de estufa está lo que da más que nunca, y el rumor de altas y bajas en todos los clubes está a la orden, y un bombazo tremendo desde Cuapa a la Noria como respuesta tras el eventual fichaje de Roberto Dante Siboldi estaría por sacudir a toda la familia azul. Siboldi le estaría nada de firmar como nuevo director técnico del América, pero les pone como condición fichar a Luis Romo y a Jonathan Rodríguez. América accedió, solamente faltaría la palabra de la directiva de Cruz Azul. ¿Qué opinan ustedes, mis brothers de corazón azul, que se nos vaya Jonathan Rodríguez y Luis Romo? Bueno, luego dice el comunicado, el uruguayo habría pedido a la directiva azul crema como primera condición para convertirse en su director técnico que ficharan a Jonathan Rodríguez y a Luis Romo de cara al torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Mientras el pase de cabecita está evaluado en 15 millones de dólares, razón por la cual buscarían venderlo directamente al América o tal vez a Europa,
La cláusula de salida de Luis Romo, señores, está alrededor de 8 millones de dólares. Por lo cual, señores, su partida a las Águilas se ve que puede pintar para siempre. Bueno, señores, esto es lo que dice el comunicado de mi brother 042. Gracias, mi 042. Aquí la pregunta que les lanza mi 042 es, ustedes, si en sus manos estuviera vender al Cabecita Rodríguez y a Luis Romo al América, ¿lo harían? Esa es la pregunta que les lanza mi 042. Y yo les pregunto a todos mis brothers de corazón azul, ¿creen que está bien que se vendan estos jugadores, señores? La verdad yo creo que no, ya están aclimatados, están acondicionados, conocen el club, hicieron un buen papel en Guardianes 2020, ojalá no se nos vayan estas dos bujías de nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi brother, vamos a esperar sus comentarios, sus opiniones, la verdad, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, que se le hayan pasado súper bien en esta Navidad, señores, y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Pues vamos a echarle el hombro a nuestro equipo Cruz Azul, vamos a seguirlo apoyando, todos aquellos que quieran, los que se quieran bajar del barco, también tienen razones para hacerlo, al menos mi 042 y servidor, acá seguimos metiéndole el hombro y apoyando a nuestro equipo de color azul. Bueno, mi banda, voy a esperar sus comentarios, opiniones, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Vámonos, mi 042, con la rola, échatela.